O al menos no aparece discordante con ella. En este punto, aparecen de acuerdo los dos maestros. Tomás afirma que la ley positiva puede ser injusta porque pueden ir en contra del hombre o por ir en contra de una ley divina. La conclusión de Tomás pudiera ser claramente la misma que postula Escoto. Voy a citar a Tomás de Aquino en la Suma Teológica. No es lícito, en modo alguno, observar esas leyes tal como dice Hechos 5.9. Es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Solo una cosa y para terminar. Cuando Escoto trata el problema de la esclavitud, dice una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que lo voy a dejar dando voz en el aire, pensar un poco más, pero él dice que cuando un hombre se empodera de otro hombre, no puede venir eso de la ley natural, como no puede venir del gente que es divino. ¿De dónde viene? Naturalmente, de las leyes positivas. O sea, solo un hombre puede permitirle a otro hombre empoderarse de un hombre y tratarlo como una bestia. Si bien es cierto lo que Escoto plantea, se pudiera parecer al absolutismo regio de Hobbes o el contrato social de Rousseau, ciertamente está de alguna manera en el largo, en germen. Pero lo que quiere lograr Escoto es simplemente justificar una cosa. ¿Por qué los franciscanos eligen sus dignatarios a tiempo? Que tienen una institución que se llama Capítulo General, donde los dignatarios tienen que dar cuenta a la comunidad de lo que están haciendo, y por qué todos pueden sostener una objeción de conciencia ante una ley considerada o una orden considerada. Y damos paso a preguntas de parte de los asistentes que están acá presentes en la mesa. Bueno, Tito, ya te has instalado una cuestión diputada acá. Vamos a la técnica que se nuestro colega. Para el profesor Fernando, creo que no es tan raro en el pensamiento medieval, y creo que esto no es también el hecho de que la autoridad tenga como origen el pecado. Pero no sé cómo, al plantear lo que plantea, Escoto se hace cargo de la idea, que también está como de otra, no sabe, de que si bien la autoridad tiene su origen en el pecado, también la autoridad está ahí, la gracia de Dios permite la existencia de la autoridad. O sea, el hecho, y hay varias citas y argumentos que son de las escrituras para justificar eso. O sea, el hecho de cuando Jesús habla con Pilato y dice que tú estás acá solo porque Dios lo permite, entonces que bajo una serie de explicados de ese estilo, la autoridad estaría ahí por gracia de Dios, pese a que su origen haya sido o no el pecado. No sé cómo se hace cargo de eso. Y tampoco sé cómo, me gustaría saber quizás cómo se hace cargo del hecho de que, si por un lado, podría decirse la ley divina es más importante que la ley humana, de cierta manera, y bajo otra serie de justificados, el Papa es básicamente el heredero de Cristo y tiene la potestad para atar y desatar en la tierra, no que pueda él, la ley divina no pueda, su palabra no sea ley divina, ¿cierto? Casi. O sea, ¿cómo se carga de esas dos cosas que para decir, por ejemplo, que en el sentido, porque es un poco contradictorio el sentido de ley divina, como yo veo, porque no lo sé así en su obra, es decir que la ley divina es más importante que la ley humana, pero que la autoridad del Padre es más importante que la autoridad del Papa, porque finalmente la autoridad del Padre no es divina y la del Papa sí tiene una fuente divina. Digamos, hemos pateado el enchufe. ¿Contesto un tiro? Sí, sí, sí. A ver, primero, hay una distinción que hacer. La autoridad, Escoto la entiende como Tomás. O sea, la autoridad es un servicio, es un ministerio, es un encargo. Lo que están ellos discutiendo es la naturaleza de ese encargo. Así ese encargo estaba antes o después del pecado original. Ellos hablan de una cosa muy con un sabor muy de Rousseau, esta idea de un estado original. ¿Sabes? Un estado original donde no sea falta nada de esto. Si esto aparece después. Claro, Tomás piensa que esta, en el fondo, la autoridad ayuda a crecer a la comunidad hacia el bien común, disciplina. Escoto también lo ve, pero lo ve como a través del consenso. Entonces, claro, los dos entienden la autoridad como un servicio. Eso es nada más que. Ahora, cuando decimos que tu papá manda más que el Papa, es que tu papá tiene sobre ti un encargo particular. Tiene un encargo de filial. El Papa tiene una autoridad de otro tipo. O sea, no nos olvidemos que Escoto tiene otra teoría
esas teorías vienen algunas del voluntarismo, el colonialismo. Entonces el Papa, pero no podemos negar que el Papa es elegido por un consenso. Él está recibiendo un mandato divino, estamos de acuerdo. ¿Quién soy yo para funcionar al Papa? Cuanto menos. Pero lo que sí él se da cuenta es que es elegido por un acuerdo. Y perdón, voy a decir una cosa fuerte, pero hay papas muy santos. Y hay otros fadulaques. Entonces, hay que mirar lo que está en el contexto de él. De alguna manera, no nos olvidemos que con la crisis de la guerra a la pobreza, con Ockham, los franciscanos se van a acercar más al emperador que al Papa. Y de hecho, algunos piensan que el Papa es el anticristo. Wow, y el emperador es el nuevo Nabucodonosor, que va a rescatar esta Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos dentro de un pensamiento espinudo, ¿no? No es tan fácil de resolver. Ahora, Escoto no está cuestionando la autoridad espiritual del Papa, sino que es la autoridad de la ley positiva, es la autoridad fáctica. O sea, ¿cómo tú me mandáis algo a mí? O sea, ¿de dónde sale esta autoridad? Yo, profesor, con un curso de alumnos, el presidente de la República, ¿de dónde sale esta autoridad? Actualizando. Ellos se preguntaban, ciertamente, ¿de dónde viene esta autoridad? El punto es claro. Uno dice que viene antes del pecado, otro dice que viene después. ¿Y cómo se ejerce esta autoridad? Ahora, claro, el Papa tiene un mandato divino. Ok, el obispo también. Pero son elegidos todos por consenso. Sí, puede ser un poquito, ¿no? Parece, no sé si aparecerá allí, ¿no es cierto?, un tema central en lo que plantea, pero no sé si se completa el pensamiento de Scott, que la transitoriedad del poder, ¿no?, a propósito del tiempo que tú instalabas, ¿no? Porque desde el punto de vista, ¿no es cierto?, más claro y más concreto, la autoridad paterna es transitoria. No se prolonga, ¿no es cierto?, durante todo el ciclo de vida de un ser humano, sino que en algún momento ese ser humano podrá cobrar autonomía, ¿no?, de la autoridad del padre, y el padre quedará relegado a otra dimensión de respeto, me imagino, ¿no? No sé si eso Luz Jota lo enfrenta, ¿no? De la misma manera, ¿no es cierto?, que las autoridades, ¿no es cierto?, que aparecen bajo este signo de pecado, ¿no es cierto? Entonces se plantearía allí que, con palabras actuales, ¿no?, esa autoridad, ese Estado, esa jerarquía, ¿no es cierto?, instalada, también es transitoria, desde el punto de vista histórico, ¿no? Que habrá en una poshistoria nada de eso será, ¿no es cierto?, instalado. Aparece esa dimensión de lo transitorio, que por lo tanto que ciertos poderes uno deberá tolerarlo y soportarlo porque son transitorios, ¿no es cierto? Yo creo que la metáfora de la autoridad paterna. Sí, mira, hay dos cosas que aclarar, o sea, que esclarecer, ¿no? Y Codo tiene, dentro de su pensamiento, él mete en Dios un tema que los filósofos griegos no suelen atreverse a hacer, que es la contingencia. O sea, por la encarnación, Dios entra en un estado de contingencia. Voy a decirlo de manera escandalosa. La temporalidad. Entra a un estado de necesidad. Tiene frío, tiene hambre, tiene necesidad biológica, etc. Existencia. Entra en la existencia. Por tanto, al entrar en la existencia se vuelve temporal. O sea, hay temas que son históricos, etc. Y la autoridad es temporal. Dura mientras dura. Esa sería la manera de decirlo. Y detrás de Escoto, aunque en Escoto no es tan claro, es mucho más claro en Buenaventura, pero detrás de Escoto están las ideas de Joaquín de Fiore empujando. Entonces tú lo formulaste súper bien. Va a venir un momento en que seamos instituidos y ya no va a haber necesidad ni de la esperanza, dice el texto bíblico, claro, ni solamente que sobre el amor. Sobre el amor. Entonces, claro, Joaquín le habían dicho, se acaba las instituciones, se acaba la autoridad, entramos a la nueva iglesia. La iglesia carismática, el nuevo evangelio. Bueno, Escoto yo creo que es muy prudente. No tengo noticias de ver. De que haya avanzado. Claro, por ese lado. Pero de alguna manera está al pensar que la autoridad no es solo trascendente, sino que también es inmanente. Que una manera de salvar ciertos problemas de los que tienen encargos divinos. Se pueden equivocar. O sea, de hecho, el Papa habla ex cátedra, con un dedo, ¿sí? Y también, además son opiniones, laudables, obedecibles. Pues, ¿alguna última pregunta? Bien. Perdona, yo quisiera
importante respecto de tu pregunta sobre la ley natural. Yo creo que se ha avanzado bastante en la literatura contemporánea, en la gran discusión sobre la ley natural y la ley divina. Actualmente está pensada en términos de la racionalidad práctica o de la naturaleza, los finis, por ejemplo, por una parte. Y por otra, yo creo que esta cosa romántica del pueblo se está rompiendo, digamos, de Linera, por ejemplo, que es un investigador contemporáneo de filosofía medieval. O sea, nosotros hay que vernos más bien como historiadores de la filosofía, porque Tito decía que está en la izquierda de la verdad y no, somos historiadores de la filosofía y la historia nos permite, digamos, profundizar y ir a la fuente y poder conocer con mayor certeza, digamos, cuáles son los aportes. En este caso, Tomás de Aquino, pero podría haber sido cualquier otro. Estamos por finalizar la mesa número 4, la mesa que identificó los espiritualistas, y los invitamos a todos a tomar un café.